3 de la tarde del domingo 18 de septiembre. Esta banda de delincuentes, conformada por dos hombres y una mujer, vaciaron en menos de 25 minutos esta casa del distrito de San Luis, aprovechando que la familia había salido por unos momentos a almorzar. Los delincuentes entraron, ingresaron a mi departamento, se llevaron los televisores, las laptops, los videojuegos, joyas, incluso hasta ropa. Por seguridad los hemos tenido con RAG, bien asegurados, todo, pero ellos han entrado, los han desmontado los televisores de los RAG de mi departamento, se llevaron tres televisores, el material de trabajo de mi hija. A mí me han vaciado dos cajones que ellos ni siquiera han rebuscado, sino se los han vaciado encima de la colcha del dormitorio. O sea, los han abrazado y se los han sacado. Ahí yo tenía mis pasaportes con visa, tenía mis medallas, pues yo he sido campeona olímpica. Cuando regresamos en la tarde, notamos que la puerta estaba abierta. Cuando abrimos, todo estaba destrozado. En estas imágenes del interior del domicilio, se observa a dos hombres y una mujer sustrayendo todo lo que estaba a su alcance. Uno de ellos desmonta la televisión empotrada en la pared, mientras la mujer recorre el ambiente buscando más objetos de valor que va colocando en una mochila. Fue a través del GPS de una tablet hurtada por esta banda de delincuentes que dieron con la ubicación de un miembro de la banda. Al día siguiente, al mediodía, se notó de que nos llegó una alerta de que la tablet que había sido extraída de mi hija tenía movimiento y estaba en Cineguía. Después notamos que estaba acercando hacia Lima, estaba por Molicentro. Inmediatamente fuimos a dar aviso a la policía. Le dimos el alcance en un restaurante que estaba en Atevitarte, al Esparle de Plaza Vea, que está por el lugar de Santa Anita. Intervinieron a las personas que estaban con la tablet en su mesa en el restaurante. Y cuando lo han sacado desposado, nos dimos cuenta que estaba el carro con el que usaron y que están en los videos, debido a que los vecinos nos facilitaron las cámaras. En el carro encontraron más pertenencias nuestras. Uno de los delincuentes fue identificado como José Luis Segarra Martínez, de 39 años, quien tiene antecedentes desde el año 2012 por tráfico de drogas y hurto agravado. Cuando mi esposa fue a hacer la denuncia, le indicaron que habían 5 robos a casas el mismo día domingo. La familia afectada comunicó inmediatamente el hecho. Inmediatamente la Policía Nacional se abocó a este caso, logrando su captura de uno de los integrantes. Quiero precisar que José Luis Segarra Martínez tiene un amplio prontuario delictivo. Casualmente por este mismo hecho, ya es una persona habitual. El único integrante capturado de la banda fue puesto a la disposición de la comisaría de San Luis.